sí que provoca juerguear, ¿no? Pero, ¿cómo olvidar tu piel? Baby, no, la, la, la. Un momento. ¡Stop, señor editor! ¡Oh, por Dios! ¿Ese no es Julián Zucchi? No. Entretener. Ah, entretener, nos entretenemos todos. Vamos al parque de diversión, ¿eh? ¡Claro! Se está divirtiendo, aunque lo tienen arrinconado. Yo tengo una fiesta y si me acerca alguien y me habla, no es que le voy a decir, no, no, aléjate, estoy cerrado al amor, no. Pero ahí, en lo oscurito y cerca a la puerta, ¿quién será la incauta? Bueno, vamos después con el... Esa casa nos habíamos comprado los dos, o sea, era la casa donde habíamos comprado para la familia, pero ahora claramente, por lógica, él, claro, o sea, es la casa de él con mis hijos y acá la casa de acá en mi casa con mis hijos. Sí, pues, hay que ser coherente. Ella dice que jamás usaría a sus hijos para chantajes y está feliz con su fotógrafo chiclayano. Escobita nueva barre bien. Está aguantando su escoba. Está barriendo sala, comedor, cocina. Sala, comedor, cocina. ¿Y eso lo presentaste a Julián o todavía? No, todavía no. Es un momento y aparte creo que él tiene que decidirlo, ¿no? No puedo imponerlo como, ven que te voy a presentar. No, yo creo que tiene que ser algo natural. El amor llega así, de improviso, de repente. El amor llega de improviso. A ver, le va a llegar a Julián y van a estar ahí. Ay. Dejemos a Gidá por un instante y volvamos a los sabores de Julián. La misma camisa, el mismo reloj y encima atacado por una vampira. ¿Cómo dobla la cabeza la chica? La agarra bien de la cintura para tenerlo pegadito a su cuerpecito. Pero Julián se resiste. Se nota que la flaquita estaba desesperadísima. La persona que le elija, ya de por sí que lo eligió, ya uno tiene que demostrar respeto, ¿no? De ahí a presentar a los hijos, ya hay otro, es otra instancia. Sí, esas ya son otras ligas y debe ser con el tiempo. Pero bueno, Gidá, preséntanos a tu fotógrafo. Es más, vamos a ayudarte. Angelito, ¿puedes tomarnos un selfie, porfa? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡No! Un selfie, a nosotros. No, a ti. A ti, sé que te quiere coquetear, ¿eh? No, no, jamás. Yo tengo códigos. ¡Ese ángel! Le temblaban las manos al muchacho. Oye, oye, se puso nervioso. No, tu cochina que no está desbloqueada. Ay, déjame mi chanchito, pues. Ay, ¿cómo es esto? Está grabando, pues, hijo. Ay, Dios mío. Tranquilo, estamos en confianza. Quiere tomarnos una foto, no grabarnos, pues hijo. Ya está. Mira, primera vez que un fotógrafo nos va a tomar una fotógrafo foto. Fotógrafo profesional. Profesional, ya, tranquila. No, la defiende. Tú tienes corazón. Gracias, Ángel. Oye, mucho gusto en conocerte. Justo se estábamos viendo ahí. Oye, ¿por qué se va? La cámara, que no le gusta, pues chica, ¿cómo vas a hacer? Él no le muere vergüenza, bien mal. Esta no tiene corazón. Corre caminos, era. No, le muere vergüenza, te juro que se muere vergüenza. Tan nervioso se puso que la foto nos la tomó así, miren. Que fue muy amable, entonces nos tomó la foto. Muy amable y muy respetuoso. Te gusta de él, te encanta. Es muy respetuoso, muy caballero. Bueno, lo cierto es que el camino correcto de estos dos era separados. Gidá disfrutando de su fotógrafo y Julián divirtiéndose con quien sería una coleguita. Cada uno hace su vida ya, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pero... están pachamanqueándose, cada... Oye, pero las notas que le harán a Julián entonces tiene vara. Yo creo que es que esto no se puede, ¿ya? ¿Ah? Tienen que tener cuidado. No se puede. No se puede, ¿no? Debería estar prohibido. Debería estar prohibido. No se puede ser juez y parte. No. ¿No? Imagínate que... No puedes hacerle una nota a Julián Zucchi y después estar en ese plan.
Claro. ¿No? No, parece ya de la banda del chino ya. ¿Qué es eso, la banda del chino? Ahí, se hacen esas cosas. ¿Fue reportera de la banda del chino? ¿Es? No sé. No, no es. Frío. Pero que pide chamba las estas, de hecho. ¿Ah? Los requisitos. Igual seguro son solteros los dos, pero de verdad creo, o sea, espero no enterarme, pero a mí me gustaría que nuestros reporteros no se involucren con gente de la farándula. ¡Yes! Pero no sabemos, pues al final, ¿acaso estamos ahí? Nos enteraríamos. Espero. No sabemos, pero lo sabremos pronto. Espero. No. Porque sí, pues no, un poco. Como, ¿cómo haces una nota? Entonces, si te cuentas, o sea, no se puede. Un poco raro, ¿no? No vale. Además, hay muchos involucrados, porque la ex de él también es de la farándula. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo la entrevista? ¿O será que Julián quiere de alguna manera, no sé, sobornar así o sobornar. Sacar provecho? ¿Sobornar? Sobarse. ¿Será feliz? No tenés buena idea, creo. Sobre todo porque por el tipo de programa, ¿no? Pues es una narradora de noticias, ya da igual. ¿No? Un poquito raro. Pero bueno, cada uno tiene sus políticas. Tampoco es que esté escrito, ¿no? Prohibido. Yo digo, a mí no me gustaría. Así que ya saben, nos estamos viendo. ¿No? Claro, pues. Claro, es un poco incómodo. ¿La reconocen? Yo no. ¿Qué? Yo no, de verdad, yo no. Ya sabes, uno es justo, dos de gula. Ya entendimos. ¿Cómo habrá nacido el amor? No sé, las comisiones. ¿Ah? Espero que no haya... Tanto meterle micro y... luego. Pero era... No. No es nada. Sino que ella es la que mete micro. ¿No? ¿Algo pasó ahí que terminó? ¡Micro de mano! ¡Uy! ¡Uy!